Come, come. Come, come. Good. Calma, fica calmo. Oscar Sárraga nos envía el siguiente video que encontró en redes sociales. Un chico decide grabar el momento en el que su avión se queda totalmente estático en el aire. Un evento sumamente extraño. Vamos a verlo. Un vuelo de Volaris y no se mueve absolutamente nada. ¿Quién sabe qué esté pasando? Le paró el avión, no nos estamos moviendo. O sea, debería estarse moviendo en este momento porque llevamos ya un rato volando. Y como si hubiera... se hubiera detenido. Está muy extraño, la verdad. Estamos un poquito asustados aquí todos. Y pues soy Carlos Chavira, vengo en un vuelo de Volaris y simplemente no se mueve. Está muy raro. Muy, muy raro. Oscar nos envía el siguiente caso. Nos comenta que mientras hacía un baile para un video con su familia, algo bastante escalofriante parece observarlo desde lejos. Esto fue lo que registraron. Paola Estrada nos envía el siguiente video. En una limpia que le hacen a una habitación, un extraño muñeco se comienza a mover de un modo escalofriante. Este es el documento. Un joven que sufre constantes eventos paranormales en su casa pone sal en una puerta. Lo que sucede después es simplemente aterrador. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí puse la harina así, esparcida en toda la entrada del agua. Corriendo. La harina así, esparciendo toda la entrada del agua.
correr. Un guardia de seguridad de un mercado comenta los eventos paranormales que suceden en el sitio constantemente. En ese momento, algo escalofriante en tiempo real y llega a suceder. Vamos a verlo. No hay un alma en la calle. Encima están gritando los espantos adentro del mercado. No sé qué era eso, che. Y dígame que han escuchado, por Dios, ojalá se escuchen. Los investigadores paranormales de un canal de YouTube de Brasil van a investigar los eventos de una casa embrujada. Lo que registran es lo más aterrador que hemos visto. Este es el documento. ¿Se quina? ¡Ay, ya comenzó! ¡Es un puto, no me llores! ¡Calma, calma! Espera. Calma, fica calma. Respira, entendeu? Mas pode ir. Olha pra mim, ó. O espelho quebrou sozinho. Meu Deus. Ó. Oh. Olha, olha pra mim. Espera a mim, como é que ficou? Ela. Chorando, ela teve que sair, ela saiu às pressas daqui. Bem melhor, pessoal, ela saiu. Tá aí, gente, ó. Aí, aí é pra vocês verem, né, ó. Direto. A gente, entendeu? É até a oportunidade, né, de ele baixar a vibração e tentar a comunicação, né? Mas, pelo menos uma comunicação mais amigável. Tenta pegar no pescoço do Paulo. Meu Deus do céu. Tá aqui. Olha, olha, ó. Meu Deus. Viado. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.